Total, vamos a ver qué es la polémica esta que desató Instagram y que empecé a perder seguidores. Voy a coger el móvil y voy a ponerlo a grabar. Programadores, programadoras, bienvenidos al último vídeo del año de este canal, claro está, al Rewind de Kiko Palomares 2020. En este vídeo vamos a hacer un repaso de todo el año, de qué cosas han pasado durante el año, tanto en mi canal de YouTube, como en las redes sociales, como en los cursos que he sacado, que este año he sacado mi academia, y repasaremos también los mejores momentos de todo el año, ¿no? Que ya te adelanto que hay incluso uno de ellos en los que estuve involucrado en una polémica en la que perdí seguidores. Así que todas estas cosas vamos a repasarlas en este vídeo. Bien, vamos a comenzar por enero. ¿Qué pasó en enero? Bien, pues en enero pasó una cosa muy curiosa y es que se me viralizó un vídeo, bueno, más bien se me viralizó en YouTube, empezó a recomendarlo mucho, ¿vale? Pero la cuestión es que el vídeo que se me viralizó era un vídeo que no tenía nada que ver con la programación y que llevaba más de un año subido a YouTube. O sea, increíble. Este vídeo era el vídeo de la dieta de la longevidad, cómo vivir hasta los 110 años. Y dirás, qué casualidad, ¿no? Justo en enero empieza a viralizarse un vídeo que trata sobre una dieta, ¿no? Pues seguramente como la gente en enero se propone los típicos, ¿no? Propósitos de año nuevo. Pues voy a empezar a hacer dieta, voy a empezar a ir al gimnasio y YouTube sabía que ese vídeo pues tenía una retención alta, es un buen vídeo. Pues empezaría a recomendárselo a todo el mundo aprovechando que era enero y que la gente empieza dietas. Y en tan solo 4 días alcanzó más de 50.000 visitas ese vídeo. Tengo curiosidad a ver qué pasa en este enero. A finales de febrero saqué mi academia de desarrollo con el programa Ópalo, un programa el cual consta pues de varios cursos donde trabajamos en toda su plenitud lo que es el lenguaje de HTML y CSS, construyendo tu propio portafolio para poder mostrar a la hora de buscar trabajo. El programa ha ido mejorando durante todo el año, añadiendo nuevos contenidos, nuevas clases, nuevos cursos incluso dentro del programa. Y tengo muchísimos alumnos que están muy contentos y yo también lo estoy. Otra cosa que también vas a encontrar, que yo he encontrado, es que todas las lecciones tienen muchísima información y se encuentran en un formato muy comprimido. Y lejos de parecer pesado, pues realmente se hace bastante ameno. Después de esto llegó el confinamiento de marzo y como estábamos todos dentro de casa, pues hice un curso que se llama el curso de introducción al desarrollo web, que este lo dejé gratuito para que pudierais aprovechar ese tiempo que estábamos confinados en casa. Este año también ha sido el año de TikTok. A principios de año, bueno, realmente cuando comenzó la cuarentena y todo esto, en marzo por ahí, empecé a subir vídeos a TikTok y empecé a probar, ¿no? Empecé con 0 seguidores y ahora me parece que estamos en unos 16 o 17 mil seguidores. Es decir, en TikTok se crece bastante rápido y eso que no estoy creciendo lo suficientemente rápido. Pero bueno, que me lío. Lo que quiero decir es que este año también ha sido el año de TikTok y el año de los vídeos verticales de menos de 1 minuto. Porque no solo TikTok ha sacado este tipo de vídeos, también tenemos los Reels que han salido en Instagram, que también habréis visto por ahí que he estado subiendo alguno que otro, la mayoría TikTok reciclados, ¿vale? Lo admito. Entonces, después de 5 horas revisando los servidores para ver que estaba todo correcto, revisamos el backend, las configuraciones, pues si yo qué sé, vete a saber si hizo algún deploy así sin querer, pero nada, no había manera de hacer login, ¿sabes? Y, oye, ¿me estás escuchando? Y también incluso YouTube va a sacar o está sacando lo que llama YouTube Short, que son vídeos de menos de 1 minuto cortitos y en formato vertical, que para los que me habéis estado siguiendo los vídeos que he estado publicando cada día, habréis visto que he estado publicando muchos vídeos en este formato, porque estoy experimentando a ver cómo funciona YouTube Short. Y si puedo sacarle algún tipo de provecho a este nuevo formato de vídeo. Por ahora realmente no le he sacado mucho, ¿vale? El caso es que el formato de vídeo vertical parece que ha venido para quedarse y pues necesito experimentar y ver qué clase de contenido puedo crear en ese formato. Déjame también por los comentarios si se te ocurre algún contenido o qué contenido es el que te gusta más del que creo en ese tipo de formatos, ¿no? Pues he creado contenidos de humor, he creado también tutoriales de JavaScript, en fin, déjamelo por los comentarios.
Este año, respecto a colaboradores, ha estado la cosa pues un poco más tensa, ¿no? Ha venido menos gente porque en la situación en la que hemos vivido el 2020, pues realmente no era como para quedar con gente, ¿no? A principios de años, antes de que empezara todo esto de la pandemia, sí que vino Ana a hacer un vídeo. La súper cerca, ¿no? Pilar fundamental sería. Mierda. Proteínas, no, espérate, espérate. Relacionado con la nutrición, ¿no? De cómo podemos programar mejor si comemos mejor. Funcionar, programar, supone un desgaste para el organismo y un estrés. Sobre todo programar. Por eso es tan importante. No sé, tan importante. Haciendo así. Hay que entender que hay diferentes. Es que hay que entender, hay sí, que entenderlo todo, hay que entenderlo. ¿Lo entiende o no? Ahí por última, la has salvado por los pelos, ¿eh? Ya estaba a punto de liarla. Y después, más adelante, sí que tuve una colaboración con el canal de Devesperto, con Antonio Leiva, que me invitó a su canal y me hizo una entrevista en su canal. Que esto fue durante la época de la pandemia, pues estaba haciendo entrevistas a varios canales y me invitó a mí. ¿Y cómo llegaste hasta ahí, no? ¿Cuál es tu trayectoria un poco de tu bagaje en cuanto a los estudios? ¿Cómo has ido evolucionando en tu carrera profesional? Pues yo me vine a Cataluña a estudiar, porque yo no soy de aquí, yo soy de Andalucía. Y después también, meses después, estuvo él en mi canal también, donde hicimos también pues una charla. Según cómo respondas esta pregunta, ¿continuamos el vídeo o ya lo dejamos aquí y ya no quiero saber nada más de ti, ¿vale? ¡Qué miedo! La pregunta es, Antonio, ¿las llaves en la misma línea del método o en la siguiente? Las llaves en la misma línea. La misma línea, vale. Vamos a hablar un poco sobre números, sobre los números del canal. Para aquel que no lo sepa, el canal lo abrí más o menos a mediados de 2018. Y a finales de 2018, vamos a hablar ahora de suscriptores, teníamos unos 800 suscriptores. Realmente, muy pocos. A lo largo del año 2019, ahí es donde empezó el crecimiento del canal y es cuando realmente empezamos. O sea, lo del 2018 era como el entrenamiento, ¿vale? Y durante 2019 llegamos al final de año a tener más de 12.000 suscriptores. Éramos más de 12.000 en este canal. Y ahora vamos a acabar este año con más de 30.000 personas suscritas a este canal. Bueno, está bien, vamos creciendo ahí poco a poco. Es un buen número. En suscriptores no es que haya crecido la cosa muchísimo este canal, pero lo que sí que ha crecido mucho este canal durante este año 2020 ha sido en visitas, en views, en reproducciones. El año pasado, en 2019, en todo el año más o menos tuvimos unas 200.000 visitas o algo así. Pues tan solo en estos dos últimos meses del año hemos superado todas las visitas que tuvimos sumadas de todo el año 2019. O sea, sí que ha sido un gran avance en el tema de visitas, de reproducciones. Que ya ves tú, porque no tengo monetizado el canal y no es que gane nada por visitas. Pero bueno, está bien. También otro dato importante es que hemos sobrepasado el millón de reproducciones en el canal, lo cual es una cifra, pues, interesante. Una de las cosas que he comenzado este año, realmente ahora a finales de año, es abrir de forma pública mi comunidad VIP, ¿vale? De forma que cualquiera de vosotros podéis entrar, ahí estaréis dentro pues de un grupo de Discord, veréis que tenéis pues diferentes formas de entrar, diferentes planes para entrar, que tenéis más o menos ventajas, pero básicamente pues desde ahí pues, tenéis acceso a mí y al resto de la comunidad pues para preguntar dudas, para lo que queráis al final, ¿no? Y una de las cosas que voy a empezar a hacer también este año con la comunidad VIP es realmente, bueno, este año no, porque está a punto de acabarse, el año que viene, el año 21, es empezar a hacer clases en directo, ¿vale? Hacer, pues, en directo ya sea clases de preguntas y respuestas, de dudas que tengáis, de lo que sea que os pueda ayudar, pues, hacerla ahí. O también quiero hacer clases enfocadas, pues, a aprender un tema en concreto. Pues mira, hoy en esta clase vamos a aprender cómo hacer un proyecto de RAJS, yo qué sé, me lo invento. Y lo hacemos ahí en vivo y durante toda la clase, pues, podéis preguntarme directamente, pues, con vuestra voz en cámara. O sea, ya es una videollamada, ¿vale? Con vosotros. Es algo que también pues quiero comenzar a hacer ahora a partir de este nuevo año con la comunidad VIP.
Por debajo en la descripción te voy a dejar el enlace a la comunidad B. Si quieres participar en ella, puedes participar. Abajo te lo dejo el enlace y nada. Y te animo porque la verdad es que será muy interesante hacer este tipo de clases en vivo. Creo que os pueden resultar muy útiles. De hecho, para los que accedáis ahora a la comunidad B durante un tiempo limitado, voy a estar regalando por introducirte en ella, por entrar en ella, el roadmap de desarrollo del año 2021, ¿vale? Tendréis un vídeo ahí mío especial, que no va a estar siempre ese vídeo, en el que os voy a explicar exactamente cuál es el roadmap que tenéis que seguir en el desarrollo web, tanto si queréis ser pues desarrollador frontend, backend o lo que sea, ¿vale? Incluso desarrollador móvil con tecnologías web. Pues todo esto está explicado en este roadmap que os doy nada más entrar en la comunidad VIP, ¿vale? Así que si queréis podéis aprovechar. Esto, como digo, solo va a estar un tiempo limitado, así que aprovecha y entra ahora. Otro momento importante del año fue hace unos cuantos días cuando publiqué mi último vídeo antes que este, que es mi gran producción cinematográfica de este año, El Último Programador Hackeando la Pandemia. El Último Programador sigue confinado en su casa esperando. Donde hicimos o hice un vídeo pues basado en una historia así tipo película, ¿no? De un posible futuro donde soy el último programador y tengo que hackear un virus, ¿no? El virus que ha acabado con la gran mayoría de la humanidad. Así un poco es de humor la película. Si no la has visto, te recomiendo que vayas a verlas. Te las dejaré por aquí en las tarjetas para que la veas, porque la tienes que ver. Evaluando modelo de datos. Datos insuficientes. Casi consigo hackear el núcleo de la proteína. Necesito más datos. Es un vídeo que ha gustado mucho. La verdad es que me costó bastante hacerlo. O sea, me ha llevado bastante tiempo hacerlo. Sobre todo el postproducirlo, ¿no? El hecho de editarlo y todo esto, pues me ha llevado tiempo. No puedo hacer vídeos de ese estilo pues cada mes. De hecho, estaba pensando de que quizás podría hacer un vídeo así un poco más cinematográfico y de humor, pues a lo mejor una vez al año. E incluso se me ha ocurrido la idea que igual puedo invitar a algún que otro youtuber a que venga a ese tipo de vídeos. Déjame por los comentarios qué te parece esta opción. Bueno, pues llegó el momento de hablar de polémicas. Este año, en junio me parece que fue, en julio tuve una pequeña polémica en Instagram por el hecho de, bueno, ya sabéis los que me seguís por allí, pues que yo hago muchos memes en mis historias. Y uno de los memes que hice, muchos memes de los que hago realmente, pues son como metiéndome, entre comillas, ¿vale? Con los programadores juniors, ¿vale? Pero igual que hago memes de los programadores juniors, los hago de seniors, los hago de mí mismo y los hago dirigiéndome a ti. Pero de esos nadie dice nada. Pero en cambio los juniors, pues alguno que otro, pues se queja de vez en cuando de que me meto mucho con los juniors. Estudia programación, joder, aprende, deja de ser junior. Total, vamos a ver qué es la polémica esta que desató Instagram y que empecé a perder seguidores. Voy a coger el móvil y voy a ponerlo a grabar. Bien, pues este fue el meme que desató la euforia de los programadores junior. Yo programando delante del programador junior. ¿Cómo hizo eso? Está ahí el perro buscando. No digas que no, joder, es muy bueno. El siguiente, me empezaron a escribir alguna gente, ¿no? Y este me dice, ¿cómo te gusta pegarle a los juniors? Como si no hubieras sido uno en algún momento. Más respeto, crack. Es la base de la comunidad. ¿Yo? ¿Junior? Venga ya, por favor. Todos sabéis que yo nací siendo un dios de la programación. En fin. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Cuál fue la siguiente historia a la que le respondí? Con la que respondí. Yo viniendo a Instagram a pegarle a los juniors. Claro que sí. No me digáis que no es bueno, joder. Entonces ya me empezáis a contestar, ¿no? Jaja, mucho malvado. Jaja, solo quieres ver el mundo arder. Y efectivamente, después de poner esta historia, el mundo empezó a arder. Aquí tenéis mi cara de malvado queriendo ver el mundo arder. Aquí mi cara de malvado más cerca aún. Y aquí empieza el mundo arder, ¿no? Tenías un buen canal de Instagram, pero puff, te falta humildad, compadre. Yo yendo a buscar más memes para contestar a los haters. Es fabuloso. Me dirás que no.
yo dándome cuenta que no me queda humildad ninguna. Y ahora pues me empieza a escribir la gente, no, no soy hater, pero ¿nunca has contratado a un junior? Y claro que he contratado juniors, tengo juniors en la empresa, o sea, trabajo con juniors, es humor, ¿vale? No hay que tomárselo todo, en fin. Muchos me empezasteis a comentar, a poner que os gustaban mis memes, que no le hiciera caso a los haters, bla, bla, bla. Yo os lo puse ahí, que os lo agradecía, que ya os había leído, aunque a muchos no os había contestado. Y después aquí vivimos en una sociedad donde duele más un meme de Kiko Palomares que un null pointer exception. Bien, lo siguiente, bueno, aquí Devesperto también me estuvo apoyando. Dilema de programadores. Objetivo, bajar mi ego. Obstáculo, no lo alcanzo. Reírse de uno mismo es sano. Ya sabéis, Junior. Reírse de vosotros mismos. Que yo también me reiré de vosotros. Y más mensajes tenemos por aquí. Sinceramente, los memes pueden ser un poco crueles, pero una profesora de mi universidad apenas llegamos a primer año de la carrera y nos trató como basura. Básicamente nos hizo más fuertes, con más carácter, y se burlaba peor que lo hacías vos. ¿Peor? ¿En serio? Nah, no me lo creo. Entonces puse aquí el meme de tú y tu profesora. Mala leche la profesora, ¿eh? Aquí tenemos la siguiente historia. Me inscribí a uno de tus cursos para poder sentirme ofendida también. Me encantó ese mensaje de una programadora. Y entonces yo pensé, bien, bien, pues que allí os trato muchísimo peor. Si quieres sentirte ofendido tú también, desliza y apúntate gratis. Pues a base de todo esto, empezó bastante gente que me dejó de seguir. O sea, en ese día perdí, pues, 100, 200 seguidores, vale, tampoco es que sea mucha, mucha gente, pero se notó bastante de que la gente se ofende con nada, la verdad. Qué delicado que son los juniors. Así que con esto terminamos ya este año. Te deseo una muy buena entrada de año. Programador, programadora, nos vemos el año que viene.